A pesar de los cambios políticos sociales y el acelerado crecimiento demográfico que sufre la capital del estado, la Mayordomía soque ha logrado preservar casi intactas sus costumbres y tradiciones. Destacó el Albacea de la Mayordomía de Tuxla Gutiérrez, Óscar Fernando de la Cruz Mendoza, en la conferencia de la Mayordomía Zoque del Rosario, una persistencia en la actualidad que se llevó a cabo en el Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el exponente sostuvo que ha sido la adaptación a los cambios y la persistencia de la comunidad la que ha permitido esta prevalencia. En un recuento histórico resaltó las etapas de los procesos de las leyes de reforma, donde tras la separación del Estado y la Iglesia casi desaparecen las mayordomías o en la etapa de la posrevolución, donde una política anticlerical llevó a la quema de los santos en 1934 poniendo en jaque a las cofradías. Este, argumentó que fue en los años 1970 cuando la capital sufrió un acelerado crecimiento poblacional que la zona central privilegió el espacio del el automóvil y el comercio que derivó en la destrucción de casas con grandes patios y espacios públicos, lo que imposibilitó las celebraciones y esto hizo que se llevaran las imágenes a las colonias populares, donde actualmente se celebra y se preservan todas las tradiciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en este 2022, Chiapas es uno de los tres estados con mayor avance en el desarrollo de la disminución de la pobreza. Esto de acuerdo con el reporte de indicadores del primer trimestre de 2022 del Consejo Nacional. De acuerdo con este organismo en su primer reporte de este año, referente a la información de la pobreza laboral, Chiapas disminuyó en mayor porcentaje su pobreza con cuatro puntos porcentuales por encima de Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit. Entre otros, la pobreza laboral hace referencia al porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Se observó en 21 de las 32 entidades federativas. Estos índices positivos son gracias a las políticas públicas implementadas en el gobierno que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la sinergia con el gobierno federal y también al trabajo coordinado con los diferentes sectores socioeconómicos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La compactación es la pérdida de volumen que presenta una determinada masa de suelo debido a fuerzas externas que actúan sobre él. Las raíces de las plantas crecen de manera superficial en los primeros centímetros de la tierra, lo que impide el aprovechamiento de los fertilizantes. En Chiapas, una de las zonas más afectadas por este fenómeno es la frailesca. Walter López Váez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, indicó que han trabajado en Chiapas desde hace una década en combatir este problema para ayudar a los productores a incrementar el rendimiento de sus cultivos. Han aportado el diagnóstico del problema de compactación, sus efectos, causas y soluciones. A partir de ese trabajo han generado soluciones productivas sustentables para una gestión sustentable de la tierra, las cuales han transferido a los productores. En el diagnóstico hecho en 2010 en la región frailesca encontraron que el 100% de los productores laboreaban sus suelos a pesar de las campañas realizadas sobre la cero labranza. Además, un 38% habían intentado la cero labranza sin éxito, ya que bajaban sus rendimientos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. De acuerdo con las estimaciones que tiene el gremio turístico en la entidad, esperan que en estas vacaciones de verano haya una derrama económica de al menos unos mil millones de pesos a nivel local, tomando como base que Semana Santa las cantidades fueron un poco más altas a estos números. Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, calculó que en estas semanas tienen la disponibilidad de ofrecer cuartos para alcanzar una ocupación hotelera del 70%, porcentajes que serían muy buenos y que se traducirían en una recuperación en relación a lo vivido en años anteriores. En la capital del estado dijo, se ha notado movimiento de turistas en los principales atractivos y alrededores y sucede una situación similar en Chiapa de Corzo, que es la entrada al cañón del sumidero y es uno de los sitios más visitados en la zona. Es importante mencionar que los indicadores de Semana Santa del 9 al 17 de abril de este año, y que es uno de los periodos más altos en términos de derrama económica para el sector del turismo, mostraron que los ingresos en el estado superaron los 1.600 millones de pesos y se fueron al doble de lo generado en las mismas fechas, pero de 2021, cuando solamente se obtuvieron 870 millones de pesos. De hecho, en esas fechas, Chiapa recibió un promedio de 754.096 visitantes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Pamela San Martín Ríos y Valles, consultora electoral, dio a conocer que en el estado de Chiapas prevalece la desinformación en temas electorales hacia la población. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapa llevó a cabo la conferencia Comunicación Institucional, Herramientas para Fortalecer la Transparencia y la Máxima Publicidad en los órganos electorales, presentada por la consultora y exconsejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, Ríos y Valles. Esto con el objetivo de discernir sobre el papel que juega la comunicación institucional entre el IEPC y la población, así como proponer estrategias comunicacionales de difusión y divulgación oportuna y claras relativas a las tareas de este organismo electoral, las y los consejeros electorales coincidieron en que la comunicación institucional es una herramienta a través de la cual se determinan estrategias y acciones a fin de lograr un vínculo comunicativo transparente y responsable con la sociedad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Con base en lo señalado por Jorge Luis Gómez Jiménez, director de la Comisión Estatal de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en Chiapas la inversión para mejorar los tramos carreteros no se ha limitado. Al contrario, se han impulsado acciones de conservación y rehabilitación a través de empresas locales y con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas. Uno de los ejes centrales de la administración que encabeza Rutilo Escandón Cadenas dijo es que todos los recursos que están destinados a la obra pública se tienen que ejercer de forma honesta y no se le pide nada a los constructores. Al contrario, enfatizó el funcionario, la única exigencia está enfocada a que cumplan con responsabilidad, calidad y eficiencia los trabajos que se están encargando sobre el golpeteo mediático que ha recibido en redes sociales se defendió al señalar que viene de aquellos grupos que estaban acostumbrados a lo que se hacía antes que en administraciones pasadas ocurría pero toda esta situación dijo lejos de preocupar únicamente los motiva a seguir trabajando con más responsabilidad a cabalidad y entusiasmo por eso es a veces que muchos grupos que consideran que la honestidad y toda la cultura que tenemos hoy nueva de trabajo como funcionarios públicos, la quisieran derribar, la quisieran hacer un pedazo hacer un lado. Pero seguiremos rehabilitando, seguimos trabajando, es más, la inversión la sigue puntualizando el señor gobernador como una necesidad. En el caso de Chiapas, si ocurre una situación similar en otros estados, la orografía es complicada y cuando se construyen carreteras, además del mantenimiento, también hay que hacerles un trabajo de conservación que se complica cuando ocurren los excesos de lluvias, sismos o fallas geológicas que provocan deslaves o derrumbes. Con todo esto, resaltó el funcionario, se está haciendo un trabajo coordinado con las empresas locales para que, mediante un esfuerzo de transparencia y calidad, las diferentes obras y tramos carreteros estén en buenas condiciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Dos jóvenes egresadas de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Campus Tux Gutiérrez, obtuvieron la beca tesis en licenciatura que otorga el Gobierno del Estado a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas para fortalecer la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes. Las egresadas son Leslie García Galvez con la tesis Evaluación de la proliferación de la hepatocatorina ASD30. Y en la microbiota gastrointestinal de Ratas Wistar y Monserrat Ochoa Altamirano, con la tesis Caracterización molecular de microorganismos oxidadores de azufre del lago cráter del volcán El Chichón. Este programa tiene el propósito de fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas, así como contribuir en la eficiencia terminal con los apoyos que se otorgan a los estudiantes que estén elaborando la tesis para la obtención de su grado académico. Ambas egresadas del programa de Ingeniería Bioquímica obtuvieron la beca, que consiste en un apoyo único por un monto de 5 mil pesos, el cual se hizo entrega el pasado 5 de agosto en las instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El cuevero de nava es una especie de ave en peligro de extinción y endémica de México. Como su nombre lo refiere, vive en hábitats asociados con la presencia de cuevas. El investigador Marco Antonio Altamirano González Ortega destacó que se requiere de actividades que compensen el daño generado por su pérdida, ocasionada por el avance de la frontera agropecuaria. Esta especie se distribuye en las sierras bajas y laderas del sur de Veracruz y áreas de Oaxaca y en Chiapas principalmente gonzález ortega dice que es una especie muy local y en la reserva de la biosfera selva el ocote ocupa bosques perinofolios sobre un sistema kárstico sus actividades las realiza cerca del suelo entrando y saliendo de pequeñas cuevas y recobedos debido a que el ocote presenta tipografía de cuevas ha hecho de esta área un sitio relevante para realizar expediciones y estudios con información importante en cuanto a la fauna residente de cavernas en estos sistemas cavernícolas habitan representantes de las aves de las familias Ticlo DAE, denominados cueveros, por su sensibilidad a cambios ambientales, sostuvo que se considera indicadora de la salud de los ecosistemas y por la buena calidad del hábitat que prevalece en algunas áreas de la selva de Locote, suele ser observada sobre riscos, árboles y cuevas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Es importante que nos involucremos desde lo social, lo comunitario, la iniciativa privada, las instituciones gubernamentales y académicas, destacó la secretaria para la igualdad de las mujeres del ayuntamiento de Tuxtla, Geli Pacheco, quien puntualizó la importancia de confiar en los jóvenes y frenar la discriminación en contra de este sector. En el marco del día de la conmemoración del Día de la Juventud, la funcionaria explicó que la constitución destaca que no se puede discriminar por razón de género, raza, orientación sexual y tampoco por edad. Los hombres y las mujeres las adolescentes por el hecho de ser mujeres ya viven una discriminación, si son jóvenes mujeres viven una segunda, si son jóvenes mujeres indígenas una tercera y si son lesbianas ya es una cuarta forma de discriminación y hace falta que la sociedad no normalice estas situaciones. Dijo la representante, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, Chiapas es el estado que posee la población más joven del país y en tema de igualdad de género, uno de los derechos más importantes en el acceso a una vida libre de violencia, en Chiapas el 39.2% de las mujeres jóvenes ha sufrido al menos una experiencia de violencia perpetrada por su pareja. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. En el mes de diciembre de 1942, el Mercado Rafael Pascasio Gamboa fue construido para convertirse en uno de los primeros centros de abasto de la capital, aunque el también conocido como Mercado Viejo fue remodelado hace algunos años. Para el último mes de este año, el centro de abastos cumplirá su 80 aniversario de construcción, aunque las actividades iniciaron tiempo atrás con ventas en los alrededores del actual edificio. María Antonia quien es una de las locatarias más longevas, comentó que cuando era niña acostumbraba a acompañar a su mamá, quien se dedicaba a la venta de frutas y verduras que cosechaban en un huerto familiar. Rememora que antes se vendían las banquetas que rodean al actual edificio. Fue el entonces gobernador del estado Rafael Pascasio Gamboa quien construyó el lugar, lo cual fue motivo de gran alegría para los locatarios. El actual lugar fue construido hace menos de 20 años por el entonces presidente municipal Juan Sabines. En este centro de abasto se pueden encontrar una gran variedad de productos de la canasta básica, además de locales de venta de especias, juguerías, cocinas económicas, coctelerías, posolerías, así como productos tradicionales, sin dejar de lado lugares dedicados a la reparación de imágenes de niños Dios, veladoras y accesorios para el hogar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Mocris, Empa MN, realizaron un mitin en el que exigieron justicia por la muerte de Andrés Jiménez Pablo, quien fue uno de sus principales líderes. En un primer momento, los manifestantes se presentaron a las afueras de las oficinas del Poder Judicial de la Federación, en donde expusieron mantas y lonas con mensajes alusivos a la exigencia de justicia para después lanzar consignas. Los hechos que dieron origen a la protesta se registraron en agosto de hace cinco años, cuando Andrés Jiménez Pablo perdió la vida por disparos por arma de fuego en un establecimiento localizado en la carretera Tuxla Gutiérrez o de Espinosa. A decir de los manifestantes, su molestia surge de la liberación de Francisco N., quien aseguran es el responsable del asesinato de su líder, luego de que éste fuera sentenciado a 25 años de prisión, pero fue liberado. El grupo estuvo integrado por personas habitantes de la colonia La Independencia del municipio de berriosábal Chiapas. Después partieron con dirección al centro de la ciudad, mientras continuaron lanzando consignas y se mantuvieron por espacio de un par de horas en las cercanías del Palacio de Gobierno. Expresaron que tras la detención del acusado, este fue liberado y absuelto del crimen por lo que exigen que se haga justicia, además de que sumaron la petición de justicia por casos como los asesinatos de Sinar Corso y Noé Jiménez Pablo. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Como resultado del panorama que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, la Iglesia en México estaría lista para recibir a los integrantes que deseen venir, aseguró el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, aunque reconoció que si hubiera necesidad, de que los sacerdotes salieran del país podrían ser apoyados en Chiapas, consideró que en estos casos, en lugar de buscar salir, lo que buscan los sacerdotes es quedarse, porque es cuando el Señor los busca para dar testimonio hasta la muerte, apuntó que la situación generó que propusiera a los sacerdotes de la arquidiócesis hacer oración, comentó que como experiencia personal tiene la vivencia de estar en medio de una guerra en África, la dificultad, la cruz es parte del seguimiento hacia el Señor, sostuvo el líder religioso de la arquidiócesis, expresó que si hay necesidad están para apoyar porque son una sola iglesia y también están por acompañar a quienes en su momento tengan necesidad. De acuerdo con la información que dio a conocer Monseñor, todas las religiosas y sacerdotes extranjeros fueron expulsados del país centroamericano, pero el resto permanece en el lugar. Expuso además que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ha hablado fuerte contra el gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega, por lo que como resultado se le cerraron estaciones de radio, aseverando que no tenía los permisos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para este año se estima una producción de 65649 toneladas de miel, lo que implicaría un aumento de 5.8% en comparación con el volumen de 2021. Al cierre de junio ya se registra un avance de 52% de esta previsión. El año pasado se produjeron más de 62000 toneladas de miel, de las cuales 51% se destinó al mercado de exportación, mientras que en 2020 la las exportaciones llegaron a 33 países con un volumen de 27.725 toneladas, es decir, para 2021 se incrementaron 16% respecto al año anterior, al superar las 32.000 toneladas. Según datos de la dependencia federal, en nuestro país existen más de 43.000 familias apicultoras que se ubican en las 32 entidades federativas, con un inventario de más de 2 millones de colmenas. La explotación de las abejas se da principalmente en el sur. Este del país en entidades como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. En el caso de Chiapas, tiene registradas un promedio de 187.000 colmenas que operan más de 4.500 productores, donde gran parte es exportada a diferentes países, por lo que destaca a nivel nacional. Sin embargo, productores han señalado que hace falta buscar mecanismos para incentivar el consumo local. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón.